¿Qué pasa, WDs? Aquí estamos en el nuevo vídeo, chavales. Y bueno, como dije ayer, eh, iba a salir un jugador argentino de carnaval y otro icono, ¿vale? Y en este caso, prácticamente, uno de los mejores jugadores argentinos iconos. Tenemos a Zanetti de MCD, que me parece una brutalidad. Y luego ha salido el Papu Carnaval, ¿vale? Tenemos ahí a Alejandro Gómez, una carta muy chetada. Ahora mismo estoy grabando esto demasiado pronto, todavía no están en Futbin los precios actualizados, pero bueno, no pone absolutamente casi nada. Pero más o menos vamos a ir mirando cómo puede costar el desafío, ¿vale? Vamos primero con Zanetti. Aquí lo tenemos. Y como veis, nos pide la plantilla de bronce, la plantilla de plata y luego la plantilla de oro con los dos if, ¿vale? Luego tenemos aquí un icono, luego tenemos plantillas de 83, 84, 85, 86 y 87 y 88, ¿vale? En total son 10, 10 if. Creo que más o menos puedes costar. 1.500.000 o 1.400.000, creo que puede eh, costar este jugador. Lo estoy diciendo un poquito a voleo. Porque realmente, si nos metemos aquí en Fuzbin, chavales, fijaros que están los precios sin actualizar. Pone 0, 0, 0. Y el de Alejandro Gómez cero, ¿vale? El único que está actualizado es el de National, F, que ahora le miraremos, que vale unas 7.200 monedas. Así que estoy mirando el precio más o menos ahí al azar. Vale, mira, el Papu ya se ha actualizado, ¿vale? 410.000 monedas. Una barbaridad. Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos al señor Alejandro Gómez que pide lo siguiente: nos piden una plantilla con un jugador argentino, argentino como mínimo. Luego, valoración 86, química 70. Aquí nos piden valoración 85 y dos IF. Y un jugador por lo menos de la serie A. Y luego aquí nos piden dos IF y valoración 85. Los sobres serían los siguientes: un sobre de jugadores. Aquí tenemos Electro Premium, ¿vale? Digo Electro únicos. Luego tenemos un sobre de jugadores Top de Oro, de 45.000. Y un mega sobre. Realmente los sobres no son tan buenos. Pero, y el jugador es carete, aunque el jugador, la verdad, tiene unas stats brutales: 4 de pierna mala, 4 filigranas, alto normal. Pero a mí es un jugador que no me convence. Yo probé su carta de más y no me gustó. Y esta sí, está en, tiene 90 y medio, está muy mejorada. Pero a mí no me llama tanto la atención, chavales. Luego tenemos aquí al señor Javier Zanetti. Que ya lo he dicho, eh, valdrá más o menos 1.400.000, seguramente. Pero está chetada la carta, me parece de los mejores MCDs que pueda haber iconos pero yo no me lo voy a hacer vale vamos con lo que sí me voy a hacer que es este SBC de National F que me ha sorprendido bastante porque pensaba que iban a meter un SBC con jugadores argentinos vale pero no ha sido así y bueno nos piden dos alemanes vale ahí está la cosa rara luego nos piden tres jugadores de un club como máximo cuatro como de la misma liga como mínimo así que podéis hacer una bundesliga entera y nos piden cuatro únicos y todos de oro química 80, vale yo me he so hecho este equipo porque me sale más económico para no gastarme tantos jugadores me compré a Renato porque dije: Vamos a ver si a lo mejor meten la marquesina de la Champions, ¿vale? Me lo compré ahí última hora, por eso me ha costado 950, me parece una barbaridad. Pero bueno, me los compré por eso, por si saliera la marquesina, que ya hemos visto que no ha salido, ¿vale? Y seguramente que pf, a este paso creo que no la van a meter nunca más, porque si no la meten ya, ¿cuándo la van a meter? Y bueno, como habéis he hecho este equipito, ¿vale? de la Bundesliga, y luego por la parte izquierda me he hecho premio porque tenía aquí a Meyer, que es alemán, ¿vale? para que me diera ahí un buen link. Me da 87 de química, pero muchos jugadores los tengo con lealtad. Tengo eh, con lealtad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores con lealtad, ¿vale? A lo mejor os daría la química con 80 de química, muy justito si, si copiáis estos jugadores. Pero os recomiendo que os hagáis una Bundesliga baratilla, ¿vale? O, o yo qué sé, o cogéis una Premier entera con este Meyer y busquéis otro alemán y ya está, ¿vale? Pero mejor que hagáis de una liga en vez de como estoy haciendo yo, que estoy haciendo dos ligas mezcladas, así que bueno. Este es el equipito que me he hecho, ¿vale? Aún bueno, así os voy a poner los jugadores eh, Si no os da la lealtad con lo que yo he puesto aquí También podéis hacer algún cambio de posición Por ejemplo, fijaros, tengo a este de SD, También tengo aquí a Weiser, que es lateral de la derecho ¿vale? Podéis poner un MD de la Bundesliga y también os daría, ¿vale? De todas maneras, os pongo los jugadores Tenemos aquí a Caballero, tenemos a Closterman Tenemos a Bamba, tenemos a Koch Tenemos a Congolo Renato Sánchez, Meyer, Weiser El Jonussi, Kruse Y arriba, Burst Gastel Digo Burst Gastel, Burstaler, ahí está pues nada, chavales, tenemos un mega sobre. Vamos a probar suerte y a ver si nos sale algo. Venga. Por cierto, tenéis aquí abajo a Miser, ¿vale? Que antes estaba haciendo directo jugando a Rivals. Me quedan pocos partidos para ya asegurar ahí el rango número uno. Y bueno, a ver si tenemos suerte y nos sale algo en este mega sobre, chavales. Ya sabéis, seguirme en Miser, estamos a cerquita de los 70 eh, seguidores. Y a ver si los reventamos, ¿vale? De todas maneras, os dejaré el enlace en la descripción para que me sigáis por allí, porque allí también haré más directivos. Porque aquí en YouTube no sé qué pasa que no notifica los directos como debería. Y es que prácticamente a este paso vamos a llegar a tener la misma gente de espectadores en Miser que aquí en YouTube. Así que no lo entiendo, la verdad. Bueno, vamos a enviarlo, chavales. Vamos allá, un mega sobre, a ver si tenemos suerte con esto que nos sale aquí. Y aquí tendríamos el equipo de Natio Nalelf, ahí está, ¿vale? Bueno, ahí tenéis lo de mí, se lo voy a quitar, ¿vale? Por si sale un caminante, para que no salga ahí eso todo feo. así que bueno Ahí tenéis el equipito, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos Y en este sobre nos sale algo Y venga, vamos allá Por favor, un poquito de suerte Le damos Mega sobre, se viene Vamos a ver Pues no camina, chavales, no camina Vamos a ver si suerte y hay algún panel o interesante Panel interesante, vamos a ver Español, MCO Pues nada, tenemos aquí a Sarabia Que tiene cara de SBC, el pobre Porque para otra cosa difícil Pues nada, tenemos aquí a Sarabia Vamos a ver qué más hay dentro A ver Sarabia y poquita cosa Bueno, Wendel a lo mejor ahora vale algo Pero nada, chavales, no hemos tenido suerte en la mega sobre La verdad es que no bueno, vamos a ver antes que nada. Antes de cerrar el vídeo, a ver si se ha actualizado ya Foodbin un poquito, ¿vale? Voy a meter aquí la pantallita. A ver, Foodbin, actualízate un poco. Vamos a ver. Pues nada, de momento solamente está actualizado el cedido, ¿vale? ¡Cab! No lo había visto, ¿vale? Tenemos también Utgrade de Zanetti, ¿vale? Solamente había visto el Zanetti normal. Así que el grade Bueno, había mirado el otro. Ahora que lo estoy mirando, había mirado el otro. Así que vamos a mirarlo bien antes de acabar el vídeo para no liarla. Vamos a ir a los iconos. Vale, había cogido el Zanetti eh, Vale, sí, el Zanetti normal Pero hay otro Zanetti Hay otro Zanetti Udgrade, vale, que será supongo Poniendo otro Zanetti de versión Anterior, así que vamos a buscarle ¿Dónde estás? Aquí está Zanetti mejora, vale, no lo había visto Se me había eh, se me había Pirado por aquí, vale Se supone que aquí tienes que dar El Prime de Zanetti Para que os salga supuestamente más barato Pero yo siempre veo una estafa, veo mejor a hacer el Zanetti normal Porque aquí está dando, dando un icono como veis, habría que meter aquí el Zanetti Prime, ¿vale? Yo recomiendo que no lo hagáis, chavales. No metáis el Zanetti Prime, por favor. Haceros el otro, ¿vale? Encima, aquí piden más if, por lo que sí. veo, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Piden 12 if. Haceros el Zanetti de la otra forma, ¿vale? El de la mejora, olvidaros, ¿vale? Uy, bueno, no lo estaba enseñando. Soy bobo. Aquí lo tenéis, ¿vale? No lo hagáis de esta forma. Hacerlo de la otra forma, chavales, por favor. Porque aquí piden 12 if. Es que piden 12 lo de mejora. Así que haceros el normal, ¿vale? Por favor, haceros el normal. Así que nada, chavales, hasta aquí el vídeo Ahora así, ¿vale? A ver si tenemos suerte en los próximos días. A ver qué sale, ¿vale? Ya no voy a recomendar qué jugadores pueden salir, porque fijaros, en el SBC, de repente han puesto que pusiéramos jugadores alemanes. Así que EA nos estaba troleando. Así que, de momento, veremos a ver qué ponen mañana, chavales. Así que nada, hasta aquí el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado, ahí un buen like. Suscribiros, activar la campanita para no perder más vídeos. Seguidme en Miser, chavales, aquí tenéis el Míser, ¿vale? Davidon 19, igual que no del canal. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.